1956, fue descubierto petróleo en Oloibiri, Nigeria. ¡Arrodíllate! Gunpowder. Sí. Y sus demonios. Dogo Dogo. Dogo el Grande. Otro día, otra Nara, ¿eh? Espero que disfrutes el sabor a orina. Cuando te encuentre, mis muchachos y yo te daremos a beber un cóctel de orina. Pero yo te encontré primero. Vamos a jugar. Juguemos a lo que llamo el día del juicio. Yo pregunto y tú respondes. Y yo juzgo. ¿Me dejarás ir? ¡Soy tu amigo! Empezamos esto juntos, tú y yo. Hasta que la codicia te atrapó, Dogo. Lo juramos. Juramos proteger a Oloibiri. Tú y yo. ¿Ves este dinero? Gunpowder, quédatelo. ¿Por qué? ¿Porque sabes dónde hay más? ¿Usas este dinero para proteger a Oloibiri? ¿Piensas que destruir el valor de Niger Delta va a resolver esto? Amigo mío, responde. Este juego me está aburriendo. ¡Luchamos por la misma causa! No, Dogo. Tú peleas por tus intereses. Mira a tus hombres. No son ladrones comunes como tú. Dogo, eres una enfermedad contagiosa. ¡Tú no eres mejor que yo! ¡Eres un demonio! ¡Igual que yo, eres...! Déjalos ir. Tú, fuera. ¡Muévanse, vamos, fuera! ¡Vamos, lárguense! En medio de este terrible accidente, todos guardan silencio. No sabemos el nombre de los perpetradores. Mi nombre es Gloria Organotaga, reportando en vivo para DTV desde Oloibiri. ¡Señor! ¡Señor! Papá. Oloibiri, 1960.
¡Hey! ¡Corre! 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 ¡Eso es! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Señor! ¡Señor! Papá. ¿Qué piensa, señor? Nada. Dimitri Predobra. Aquí está. Papá, la clínica no es para dormir. ¿Cómo se siente por todo esto? Terrible. Otra compañía los ha convenido para explotar el petróleo en Otuabagi. ¿Por qué está preocupado por otro pueblo? ¿Por qué me preocupa? ¡Nosotros somos un mismo pueblo! Cuando Lesh destruyó Oloibiri, destruyó sus ríos, sus tierras. ¿Qué es lo que duele más de todo esto? El derrame del petróleo, la explotación. Que nuestros sobrinos se vuelvan secuestradores. Si yo hubiera protestado y me hubiera quedado en mi tierra en los 60s, nada de esto hubiera sucedido. ¡Todo esto! Tal vez puede enfocarse en otras áreas, como en su vocación de profesor del coro, por ejemplo. Yo he defraudado a mi comunidad. Pude pelear. Lo pude haber hecho. Tome sus medicamentos y mejorará. En verdad. Gracias de corazón. Con gusto, señor. Gracias, Doc. Es un placer. Me gradué en inglés durante un mes de vacaciones. Mi universidad es el próximo año. Mi padre es su único hijo y mi abuela, su esposa murió. Su alimento preferido es la jalea. Y cuando se apena, él tartamudea. Creo que le gustas. Vámonos. Houston, Texas. Si nos picas, no sangramos. Si nos haces cosquillas, no reímos. Si nos envenenas, no nos morimos. Y si nos haces mal, no queremos venganza. Shakespeare. ¿Por qué te importa asistir a un hombre miserable como yo? Eres demasiado talentoso. Sobrellevarlo, señor Powell, requiere mucho talento. Robert, un minuto. Y pensé que yo era el jefe. Por favor. Por favor. Está bien, sí. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche a celebrar con Exploraciones Foreshore. ¿Por qué el hombre insiste en estas reuniones presupuestales trimestrales? ¿Y en dónde está tu jefe? Esto fue lo único que tenía en sus bolsillos cuando inició esta compañía. 25 centavos.
Y aquí está Robert Powell, presidente de Exploraciones Foreshore. ¡Qué aventura, mis distinguidos accionistas! Como lo prometimos, tenemos concesiones mineras de petróleo seguras en Nigeria. Establecimos 12 pozos petroleros en Otuabagi. Por favor, recibamos a Cyril Beke, nuestro director nigeriano, para compartirnos algunos detalles. Buen día, damas y caballeros. Soy el director general de Exploraciones Foreshore Nigeria. Me complace informarles el gran logro de la extracción de petróleo en Otuabagi, corazón de Bayelsa. Este pozo produce 8,100 barriles al día. El más importante logro que mi compañía ha alcanzado aquí, en Nigeria. Damas y caballeros, esto nos proyecta por encima de los 300 millones anuales. La aventura, amigos, apenas comienza. Por Foreshore. Fotos de Powell. Sería mejor si ustedes informaran sobre lo que están haciendo con su propio petróleo. Descubrimiento de petróleo en Oloibiri. Los trabajos comienzan de inmediato. Así es la tierra nuestra, para cuidarla y trabajarla, para disfrutarla. Quisiera hablar con el señor Thompson en su nombre. Timmy Prem. ¿Por qué siempre tratas de causar problemas donde no los hay, eh? Esta es nuestra tierra. Nuestro petróleo. Usted es un secretario ya formado. Merece un mejor trabajo que el de mensajero. Mira, me lo dio el padre Jay. Ajústalo a la derecha. Así. Está bien. Ya voy.
Gracias, Azu. Su esposa llamó para saber si va a casa a comer. Claro. ¿Ya comiste? Todavía no. Entonces ven con nosotros. No, señor. Vamos. El jefe te invita a comer. Es algo bueno. Gracias, señor. Otros 5 ejecutivos recibieron lo mismo. Robert. Robert. Sí, es lo que yo digo. Eres la mejor. Espera. Espera. Denme un segundo. Pues ya te dije que me llevó de compras. ¿En serio? ¿Me compras un barato? Sí. Estamos un poco preocupados por acá. Lo que haremos es encontrar al grupo detrás de esto. Nada que el dinero no compre. Esto podría arruinar el trato. Escucha, las compañías petroleras han estado con Iger Delta por años. Págales, continuarán trabajando. Las fotos muestran que la gente sufre profundamente. Créeme, son gastos innecesarios. Como dije, encontramos al grupo que mandó el mail. Paguemos y estaremos bien. Correcto, como Petroleo Scan lo hizo. Atlas Petróleo hizo igual. Cuando fundé Foreshore, me propuse ser distintos en Iger Delta. Eso es lo que busco ser. Diferentes. ¿Sigues en el trabajo? Sí. Escucha, llegaré pasado mañana. Quiero visitar la comunidad anfitriona. Oh, veo que te enamoraste de los campesinos. ¿Cómo logran vivir, Cyril? Pon a Come Brume al teléfono. ¿Por qué tanta urgencia? Esto. Oloibiri. ¿Oloibiri? Así es. Bien. Okay. Y esto es para los chicos. Sí, sí, señor. Carne de cabra, carne seca, sopa de pimienta, lista.
Ibiere. ¿A dónde cree que va? ¡Ibiere! Sí, señora. ¡Muévete, vamos! ¡Ya, ya, ya! Yo creo que alguien se romperá la cadera hoy. Escucha, ve y asegúrate que ella no vaya sola. Dios sabe a dónde. Sí, papá. Bien. ¡Ibiere! Cuidado. Véame, confíe. Cuidado. Tenga cuidado. Mamá, mamá. Ahí está bien. Sí, sí. Espera, sí. Vámonos. Mamá. Déjame. Siéntate, por favor. Déjame. Todo va a estar bien, mamá. Está bien, sí. Mamá. Espera aquí. Mamá. Boma, la próxima vez que tomes otra vida, tendré que maldecirte. ¿Qué le pasó a mi niño? Al hijo que fue primero en su clase de geología y aseguró un trabajo. ¿Qué le sucedió a mi hijo? Él murió, mamá. Porque los mayores fallan. Él murió. Oye, oye. Pero quiero agua. Lo sé. Pero no te dije que no tomaras de esa agua. Regresa aquí. ¿Qué hace el niño ahora? ¿Quiere beber petróleo? Vamos, dale agua. Y tú, dale eso a tu madre para que compre una bolsa de agua de Ogbia. Les prometió limpiar el derrame de petróleo la última vez. Diremos que Lesh cree que los campesinos gustan del petróleo dentro de nuestra agua. Él me miró y me dijo que murió. Lo que debes hacer es ya no ir hacia los arroyos a buscarlo a él. La próxima vez una bala perdida puede encontrarte primero. Todos me conocen. ¿Las balas perdidas? Dime, ¿de dónde saqué a este niño? ¿Mm? Dice que lucha porque los mayores fracasaron en Oloibiri. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué diablos es esto? No lo puedo creer. De seguro es una pérdida de tiempo. Caballeros, gracias por recibirnos en su comunidad. Embarcaremos en esta iniciativa de desarrollo juntos. Años atrás, esta empresa firmó la Alianza de Petróleo Anglo-Persa.
¿Y? Hasta que los iraníes quisieron tomar control de su propia riqueza petrolera, ¿por eso su enojo? Mira esto. Hemos llegado hasta aquí, con la bendición de todos aquí, tus jefes, tus mayores, para empoderar a esta comunidad. Hemos ofrecido todo tipo de herramientas de desarrollo. Hemos construido caminos y hemos mejorado escuelas. Incluso hemos dado empleo a jóvenes en el día a día. Como cocineros, sirvientes, choferes. Y un nativo preparado solo aspira a tener un empleo doméstico o servir en tu compañía. ¿Recuerdas cuando encontramos petróleo en Oloibri? Y todos brincamos por eso como monos. Oh, sí. Pensamos que el paraíso era nuestro hogar. Aquí cuando Lesh nos dijo que nuestra tierra contenía oro negro. Y le dije a nuestra gente que debíamos juntos buscar cómo usar la riqueza de nuestro petróleo de la mejor manera. ¡Ya, cálmense! Libre, ya ves, no te metas en asuntos de Lesh, ¿eh? Oloibiri y toda su gente desempleada, incluso los cocineros, jardineros, Kingsmen construye casas de ladrillo. Y con ustedes, lagos renovados. Algún día, nuestros hijos juzgarán esta generación. Hay un dios en toda la tierra, y no es el de mi hijo. Lo miré a los ojos. Estaba ido. Su café, señor. Sí, por favor. ¿Azú? Sí, señor Powell. Quiero que sepas que aprecio todo lo que haces por mí. ¿Vas a dejar esto aquí? Soy un tonto. Te amo. También te amo. Cuídate, papi. Adiós. Adiós. Te he estado llamando. La abrí. Es de Lesh Petróleo. Por 2 años, una petrolera multinacional le ruega a un ex empleado que regrese al trabajo que abandonó, pero él se niega arrogantemente. ¡Ja! ¿Quién te maldijo, Boma? ¿Mm? Sigues bebiendo agua del río. El veneno no solo está en nuestros ríos. Mamá, por favor, déjame llevarte al hospital. Los doctores ya me revisaron. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! Pasa. Ven aquí, está bien. Está bien. El doctor dice que no debemos beber agua del río, pero la compañía dice que está limpia. Déjame ver, hijo mío. Los doctores que me ven están en el centro médico.
Si te apuras, los encuentras. No tengo transporte. Está bien, mamá. Toma. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Y quieres que acepte dinero de la misma compañía que está matando a los niños de Oloibiri? Hagan lo que decimos y nadie saldrá herido. ¿Es una broma? Señoras, esto no es una broma. Gracias. Un placer, señor. Gracias, querida. Solo recuerde hacer sus ejercicios de respiración. Los haré. Piensa en el presente y sea feliz. Sí, doctora. ¿Okay? Lo haré. Gracias. La próxima vez en mi consultorio... Ah, no tan rápido, querida. No tan rápido. Nos daría mucho gusto que acepte comer con nosotros. Hijo. Ve y trae el pescado que compramos especialmente para ella. ¿Pescado? Sí. ¿De nuestro río? De Harcourt. Del puerto... Puerto Harcourt. Lesh. La petrolera Lesh prohibió la pesca en esa parte desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué tienes? ¡Despierta, mamá! ¡Despierta, por favor! Respire. Gracias, querida. Por favor, no nos hagan daño, por favor. Hola, querido. Hola, amor. Estoy en el puerto de Harcourt. ¿Cómo estás? Amor, ¿estás bien? Sí, claro. ¿A qué hora regresa Yvonne de la escuela? A las 4 p.m. Ya te extraño. Yo también. Iremos con el anfitrión de la comunidad ahora. Te llamo después que me instale, ¿está bien? Está bien. Te amo, cielo. No hay acceso fácil al agua, ya veo. Oh, ¿al agua potable? Sí. Pero ya se acostumbraron. En África hay un dicho: no le preguntes a un hombre pobre lo que desea.
Hay un proverbio americano. No seas estúpido. Se acercan. Atentos. Bienvenido a Oloibiri, el ganso de los huevos de oro. Chicos, ya vienen. Disculpa, Cyril, mi azúcar en la sangre está baja. Patrulla 101, denos ubicación, cambio. Patrulla 101, denos ubicación, cambio. Abajo, abajo. ¡No pares! Patrulla 101, denos ubicación, cambio. Patrulla 101, camino al puerto de Harcourt. Repito, camino al puerto de Harcourt. Maldita sea. Por favor, no me mates. No. Muy bien, guárdala. Y a él, manténlo vivo. ¿Entendido? Lo quiero vivo. De nada. ¿Le puedo ayudar? Estoy aquí para ver al señor Shin, tu director de comunicaciones. ¿Tiene alguna cita? No. El señor Powell, tu presidente, me envió. Un momento. Oficina de Rex Shin, ¿habla Sally? ¿Sally? Sí. Soy Roxanne. Él está en una llamada, ¿le puedo dar tu mensaje? Alguien quiere verlo. Oh, está bien, le pediré que baje. Ok. Solo un momento. Diez minutos más. Entonces, ¿él no volvió a casarse? ¿Mi abuelo? No. La amó profundamente. Ella murió en 1965 de envenenamiento. Sabes, los ríos afectados contienen altos niveles de agentes que causan cáncer. Se arrepentirán. Se arrepentirán. Se arrepentirán.
se arrepentirán. ¡Asesinos! 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 Soy Rex Shin. ¿Puedo ayudarlo? Te ofrezco una disculpa. No, por favor. Tu abuelo está muy afectado por la tragedia de Oloibiri. ¡No pares! ¡No pares! ¡Siga moviéndose! ¿Qué sucede? ¡Corra! ¡No pare! ¡Váyase! ¡Regresaré! ¡Regresaré! ¡A la carretera! ¡Para! Un hombre se está muriendo. Nos están atacando los. Por favor. Por favor. Para, por favor. Por aquí. Para, por aquí. Acá. En peligro. Espera. ¡Huyan! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Váyanse! ¡Salgan! ¡Vayan! Mi nombre es Powell. Soy el director ejecutivo de Exploraciones Forshaw. Estarás bien aquí. Tengo familia, por favor. Tengo familia, por favor. Ayúdame. ¿Será que podemos llegar a otro acuerdo? Estaremos cuidando de su comunidad. Solo soy el mensajero, señor Shin. ¿Son tuyos? De haberlo perdonado. Él es una víctima, tal como nosotros. Bien. Seguro aún no es demasiado tarde para comer y visitar Oloibiri, ¿cierto, chicos? ¡Sí, cierto!
No puede dejar esta oficina hasta que mi jefe lo ordene. Tenemos a Powell también. Esperen. No hay rastro de la patrulla 101 en la calle NTA. ¿Estás seguro? Alguien quiere bromear. No quiero a este hombre en mi casa. Lo sé de verdad, lo siento, lo lamento. No pude pensar en nadie más. Se lo suplico, por favor. Papá, por favor, pensemos en algo, por favor. Por favor. Sí. Creo tener una buena idea. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevamos a los pozos de petróleo y se lo damos a Gunpowder para que haga con él lo que quiera? Espere. ¿Está usted bien? Estoy mareado. Tengo diabetes tipo 2. El azúcar, cierto, bien. ¿Me das un poco de azúcar, por favor? Espera. Tiene. Coma. Los llamaré. Necesitamos insulina. Llamaré a la enfermería de la comunidad. Papá. ¿Ves lo que trajiste a mi casa? En verdad siento lo que hice. Ya lo sacamos de tu casa, papá. ¿Piensas que Gunpowder tiene humanidad? ¿Por qué rehusas esconder a un hombre enfermo del peligro? Su codicia le trajo dolor. Ese es su problema. Es su culpa, no la mía. Esto no es por tus arrepentimientos, dije papá. ¡Dije que es así! ¡Esto no tiene que ver con tus arrepentimientos! ¡Es mío! ¡No tuyo! Esto no tiene nada que ver contigo, te repito, papá. Esto se trata de salvar una vida. Y eso lo lees en la Biblia todos los días. ¡Papá! ¡Gunpowder llegó! Ahora quiero que me escuches. Y me escuches bien. Está bien. Ahora ve y busca en las casas. Encuentra a un hombre blanco. Tómalo y llévalo y dáselo a ese monstruo antes que este lugar se llene de sangre. Está bien. ¡Ve! ¡Hola, Ibiri! Oh, no puede ser. Busco a un hombre blanco. ¡Si lo tienen! ¡Tráiganmelo! Pero si lo tengo que encontrar yo, habrá problemas. Muchos.
problemas. ¡Oloibiri! ¡Mantengan sus puertas abiertas! ¡Oloibiri! ¡Saben que tocar no es lo mío! Está aquí, anciano. Derramas testosterona. No intentes jugar conmigo. No lo haré. No puedes con eso. No está aquí. ¿Ahora qué? Ángeles vengadores de Dios. Mi madre prefiere llamarme Dios de Oloibiri. Sí, Dios. Todo retorcido. Soy mejor que un activista que nunca logró nada. Está bien. Ahora sal. ¡Sal de mi casa! Sanguijuela. Y llévate a tus perros. ¿Qué pasa? ¿Estás sensible? Veo lo que está mal. ¿Ahora qué harás? Dime, ¿matarás al hombre blanco? Lo que sea mejor para ese ganso. Veo que eres bueno para la horca. Soy el resultado de su pésima generación. Un montón de tímidos vitoreando mientras su tierra era saqueada y explotada. Yo no celebré. Yo peleé. ¿Y huiste? ¡No huí! ¡Huiste! Huiste a Inglaterra. Como un cobarde. Gunpowder, por favor, déjamelo a mí. ¡Déjame acabarlo! Tú no eres el hombre a quien su padre fue colgado por asesinato. Ven. Ponla aquí. ¡Ponla aquí! No. ¡Ponla aquí! No. Calma. Me sirves más vivo. Para que veas el Oloibiri que creaste. Escuché que lloraste al regresar en 1978 y viste lo oxidados que estaban los pozos en Oloibiri. Sé que ahora recibes ayuda psiquiátrica por lo miserable que eres por los derrames de petróleo de Lesh. No, anciano. Mi bala no terminará con tus penas. Vámonos de aquí. Llegamos tarde. Central, necesitamos apoyo y personal extra. Esto es una masacre. No preguntaré de nuevo. Sácala y mátala. ¡No! ¡No, por favor! Thank you.
ser mi casa. ¿Quién lo llevó ahí? Yo. Lo encontré en Nokvia. Te meteré una bala por una mujer. ¿Dónde está el hombre blanco? ¿Dónde está el hombre blanco? ¡Sí! ¿Dónde está? Estuvieron aquí. ¿Dónde está? Te volaré la cabeza. ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Muévanse! Santa Biblia. El hombre blanco se fue para la choza. Se fue a la choza de Iberia. Ahí están. Mamá. Trae a papá Timípere y al hombre blanco. ¡Ahora! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias. Oh, vete ya. Tú extraes petróleo y lo mandas a tu país para un mejor futuro. Oh, sí. Mientras destruyen nuestras vidas. Sobornas a nuestros jefes para que se callen cuando envenenas nuestros ríos con el petróleo. 40 años. Por 40 años, Oloibiri. Y de hecho, toda la región ha sido manipulada por la gente como tú. Y tú sabes, ¿sabes cuánto debemos caminar para poder llegar a una fuente de agua potable? Yo no vine aquí a robarles nada, yo. Vine para que mi compañía aprendiera a tratar su comunidad con respeto. No están dentro. La gente murió hoy allá afuera. En el camino. Entre arbustos. ¿Qué crimen cometieron? ¿Son realmente inocentes en toda esta explotación? Se necesitan dos para arruinarlo.
o arruinarse. ¿Cuánto tiempo más? Ninguna compañía jamás ha cancelado un arrendamiento de explotación de petróleo. La respuesta del ministerio puede tardar meses. Gracias, estaré en contacto. La cancelación tarda 4 meses. ¿Qué de mis hijos? Están seguros. La familia de Powell también. Estaré en contacto. ¿Llamando a los policías, señor Rex? Es necesario que los hombres vayan a explorar más allá del perímetro. Mira. ¡Acérquense! ¡Sí! ¡Vayan, ayúdenlos! ¿Están bien? Vengan, vamos. Nos ayudarán. Gracias. Vamos. Recuéstese, no hay problema. Señor, estará en el puerto Harcourt en 2 horas. Dice que tiene diabetes tipo 2. Sí, sí. Estará bien. Se lo aseguro. Gracias, señor. ¿Es usted el comandante aquí? Sí, señor. Encontrará el camino a la salida por sí mismo. Estoy familiarizado con este arroyo hace 70 años. ¿En serio? ¡Es un veterano! Que tenga un buen camino. Cuídese. Gracias. Gracias. No hay problema. Gracias, sí, por todo. Gracias. Mucha suerte. Se acaba de atrapar, Bomboy.
Tú y tú, ¡levántenlo! ¡Ayúdenle! ¡Levántenlo! ¡Levántale! ¡Muévanlo! ¡Muévanlo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido, muévanse! ¡Sigan avanzando! ¡No paren! ¡Muévete! ¡Dije que se muevan! Nos volvemos a ver, anciano. Es tu mala suerte. ¡Muévete! ¡Chris! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿No oyeron? ¡No pares! ¡Dije que te ¡Bajo! ¡Muevas! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Quieto, dije! ¡Tú también! ¡Abajo! ¡Y tú ahí! ¡No te muevas! ¿Qué me ves? ¡Te estoy hablando! ¡Todos callados! ¡No se muevan! ¡Te dije que no te muevas! Quédense quietos. Tú. Lo necesito vivo. ¡Que no lo mires! ¡Solo inyéctalo! ¡Hazlo! Él necesita de su insulina. Y comer regularmente también, Gunpowder. ¡Hazlo! ¿Por qué te importa tanto el pecador blanco? ¿Es que es tu papá? Pregunté, ¿es tu papá? Azu. ¿Ves? No lo podemos retener por más tiempo. Gunpowder, quizás tome meses que el ministerio cancele los pozos. No, no lo hará. ¿Y entonces qué harás? Bájenlo de ahí. Veo que pudiste dormir bien. ¿Disfrutas tus vacaciones? ¡Muévete! ¡De rodillas! ¡Cállate la boca! Vamos. Sonríe a la cámara. ¡Sonríe! ¡Muestra tu cara y sonríe! ¡Párate! ¡No me voltees a ver! ¡Y cállate! Llévate esta basura de aquí. ¡Ahora tú! ¡Desvístete! ¡Rápido, como perro! ¡Como perro animal te digo! ¡Es tu turno! ¡Ponte ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!
útil a lo lento. Te voy a enseñar tres lecciones. Lección número uno. Nunca escondas a un traidor. Lección número dos. Nunca escondas a un traidor. Y lección número tres. Nunca, jamás, escondas a un traidor. ¡Quédate quieta! ¡No te muevas! ¡No te atrevas! ¡Quieta! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Siéntate y cállate! Si no lo haces, se pondrá peor. ¿Entendido? ¡Y cállate! ¡No te muevas! Tal vez debería mezclar su sangre con la de otros traidores en los pozos de Oloibiri. ¿La sangre alivia tu rabia? ¿Qué manera de llorar, anciano? Está bien. Ahora culpas a los viejos de Oloibiri. Solo cuélgame y libera a mi hijo. Hablemos de los ancianos de Oloibiri. Su corrupción, su avaricia y su cultura de compensación. Yo luché por Oloibiri. Nunca exigí un soborno. Eres peor de los que tomaron los sobornos. Porque te fuiste. Nos dejaste. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Que luchara solo contra un clan? ¿Solo? Nigeria está en la ruina por culpa de los que, como tú, migraron, huyeron o simplemente vieron la avaricia de los militantes. Iglesias estafando a la gente, multinacionales, explotándolas. Todos respaldados por el civil de nuestro propio pueblo. Yo concuerdo contigo. En verdad lo hago. Pero la violencia nunca da una solución sensata. Entonces estás de mi lado. Ve a los jóvenes de Oloibiri. Sin suerte y sin sueños. Alimentaste su infortunio con tu filosofía perversa. Les dije la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Llevar a un joven a su muerte. Eso es inhumano. ¡Azótenlo! ¡Suficiente y para ya! ¡Paren, basta ya! ¡Déjenlo! ¡Paren, por favor! ¡No! ¡No! ¡Es suficiente! Me quieren, me tienen. Dios. Esta gente no merece esto. Es mi culpa. Que ellos estén aquí. Por favor, no los lastimen más. Por favor. Desátenlo.
se sabe cuándo y dónde se llevó a cabo este secuestro. La información sigue surgiendo de distintos medios. Como lo informamos antes, Exploraciones Foreshore ha realizado hazañas únicas en sus campos de petróleo en Níger Delta, en Nigeria. Pero hoy, repentinamente, el ministerio ha revocado totalmente el permiso para la explotación de los pozos en Oloibiri para Exploraciones Foreshore. Sí, señor. El permiso de extracción fue cancelado por el ministerio. Está por todos lados. Prenda su tele. Salgamos. Para Exploraciones Foreshore, este permiso se suponía duraría por 30 años. Aún no tenemos noticias de cuándo es que Robert Powell y su socio nigeriano, Cyril Beke, serán liberados. Informaremos más tarde. Señor, ¿está ahí? Señor. ¿Está ahí, señor? Los mantendremos informados respecto a Robert Powell. ¿En dónde están la esposa y las niñas? Señor. Señor, ¿está ahí? Les informaremos. Sí, hemos hecho todo lo que pidió. Debe ayudarnos ahora. ¿Por qué no me ayuda y me habla sobre la esposa y sus hijas? ¿Están bien? ¿Señor? En cuanto sepamos del señor Powell, les diremos. Es increíble. Hicimos todo lo que nos pidió. ¿Nos puede dar más información? Estaremos en contacto. Quedó claro, sí, debemos hacerlo. ¿Teniente Johnson? Está por allá. Sí. ¿Quién los mandó? El hombre de allá. Pensamos sería mejor mandar copias ya que suspendieron la transmisión. El ministro tiene 24 horas para cancelar el OML para Exploraciones Foreshore. Sí, entendido. Dile a los muchachos que entramos en 5 minutos. Seguiremos en contacto. Como dije, pronto tendremos noticias de Powell. Las chicas están aquí y están bien. Los contactaremos. Las chicas están aquí. Compañeros, el área está segura. Necesito que vengan, chicos. Copiado. ¿Cuándo es tu vuelo? Lo hicimos, compadre. Lo logramos, hermano. Las empresas lo pensarán bien antes de explotar de nuevo al Níger Delta. Así es. ¿Cuándo lo vas a dejar libre? ¿A quiénes liberaré? A mi jefe. Eso no sucederá, chicos. Gunpowder. Acordamos que una vez cancelada, los dejarías ir. No más sangre. Dobra, esto no es un secuestro por dinero. Tengo tus pasajes. Ambos deberían irse a relajar a Londres. La policía jamás los encontrará. De verdad, me siento orgulloso de ustedes. Pero no los liberaré. Robert Powell y Cyril Beke deben pagar con sangre. Así será. Debemos hacerlos pagar por el daño que nos hicieron en Níger Delta. ¡Yo di mi todo!
para salvar a Otubagi de la explotación. No para matar a mi jefe. En unos años, estarás orgulloso de haber matado a este par. Te diremos cuando lleguemos a Londres. Bien. Cuida a Su. Es hora, vámonos. Azu, vámonos. El hijo del ladrón de Oloibiri. ¿Qué dijiste? Tu padre. Sí, ató a su hermano a un tubo. ¡Cállate! Lo golpeó hasta matarlo. ¡Dije que te lo calles! Lo dejó sobre una... ¡Cállate! ¡Dije que te calles! Pasajeros del vuelo 512, favor de abordar. Sin rodeos, dinos. Debes decirnos para quién trabajas. Omatamono. Truman Alias. Y Gunpowder. Más una.
¡Por allá! ¡Mátelos! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse rápido! ¡No se detengan! ¡Vamos! Oloibiri hizo que mi hijo fuera parte de la militancia. ¿Tendrán compasión de mí también? Vine a que bendigan mi rosario. Mi hijo murió en vano. ¡Abajo! ¡Abajo! Pido liberación, por favor. ¡No dejen que esta tragedia se repita! Han habido más de 2.100 derrames de petróleo en Níger Delta. Aún no hay agua potable o pesca en la zona. Powell, ¿crees que puedes dejar este país sin que yo lo sepa? Es momento de ir a casa. Sí, claro. Debí de haber sabido más. Lo siento. Lo siento también. Buen viaje. Gracias.